Buenos días, señor Copperfield. Ah, señorita Spenlow. Me sorprende verla aquí tan temprano. Es la hora más luminosa del día. ¿No le parece? Ahora me lo parece. Hace apenas un momento no me lo parecía tanto. ¿Lo dice como un cumplido o es que el tiempo ha cambiado? No me he dado cuenta de si ha habido algún cambio. Acaba de volver de París, ¿no es así? Sí. ¿Ha estado allí? No, no. Oh, debería ir, le gustaría mucho. ¿Viaja usted a menudo, señor Copperfield? Bueno, iré a Yarmouth dentro de un par de días a ver a unos viejos amigos. Yarmouth está en la costa, ¿verdad? Sí. ¿Dora? Señorita Spenlow. ¡Dora! Es tan pesada. No me explico por qué papá la eligió como mi dama de compañía. ¡Dora! ¿Es tan desagradable tener a una persona tan lúgubre e irritante siguiéndote a todas partes? Sí. Tal vez debería comentárselo a su padre. No me atrevería. Su padre quiere verla. Dese prisa. Adiós, señor Copperfield. No lo olvide. Aquí nos tratamos como meros conocidos. El pasado murió. Apenas la escuché. Señor Copperfield. Dora embargaba mi mente. Señor Copperfield. Dora. Dora. Me está escuchando, Dora. Señor Copperfield. Volví a mi alojamiento en la ciudad en una especie de trance. Traté de trabajar en el libro que estaba escribiendo, pero fue en vano, porque sin darme cuenta, en cada frase aparecía la palabra Dora. Finalmente, decidí buscar algo de distracción en el teatro. Señor Morstan. David. ¿Ibas a salir? Sí, iba a ir al teatro. No te entretendré. He recibido una nota de mi hermana esta tarde. Las casualidades de la vida, al parecer, nos han vuelto a reunir. Sí. Mi hermana no está dispuesta a revivir los recuerdos de anteriores diferencias. Ya me he puesto de acuerdo sobre eso con la señorita Morstan. Espero que cumplas con ese acuerdo, David. Tal vez imaginas que tienes muchas cosas que decir en nuestro perjuicio, sobre ella y sobre mí. Pero de igual modo, hay muchas cosas que podríamos decir sobre tu persona. Es que piensa que yo tengo interés en desenterrar el pasado, señor Morstan. Es demasiado doloroso para mí. En ese caso, no te entretengo. Ya está todo dicho. La actual señora Morstan. Me encantaría tener el honor de presentártela, pero no debo impedirte ir al teatro. La imagen de aquella pálida y triste figura aún me persigue. Sabía cómo era su vida. Sabía cómo estaba ahogando su espíritu, tal como había hecho con mi pobre madre. Quería hablar, pero no me atreví y tampoco supe qué decir. De modo que fui al teatro. Cuando salía de ver la función, me topé con otro fantasma de mi infancia. Pero esta vez no era un espectro lúgubre que hacía resurgir todo aquel dolor de entonces, sino un espíritu luminoso que revivía mis pocos y fugaces momentos de alegría.
James Sterford. ¡Sterford! Mi amigo y protector en el colegio Salem House. ¡Sterford! ¡Espera! ¡Tú eres James Sterford! Está claro que no me reconoces. Dios mío, eres el pequeño Copperfield. Sigues siendo como eras. Ahora que te miro, estás igual. Mi querido Sterford, nunca, nunca me había sentido tan feliz. Estoy encantado de volver a verte. ¿Y qué diablos haces aquí? De esto... He visto la obra. ¡Qué fantástico espectáculo! ¡Es espléndido! Mi querido y joven David. Eres muy cándido. Una margarita en la pradera al amanecer no es tan cándida como tú. Creo que es la peor obra que he visto en mi vida. Ha sido absolutamente abominable. Lo siento, Sterford. La bodega está cerrada y he tenido que comprarlo en la taberna. ¿Estás escribiendo un libro, Cándido? No es nada. Son apuntes y cuentos. Siempre te gustaron los libros. Y lo romántico. No he olvidado cuando leías para mí. No recibo muchos invitados y... ¿Cuándo sales para Yarmouth? Mañana. Londres es tan aburrido en esta época. Y tengo planes de comprar un barco. Si puedes soportar mi compañía, iré contigo. Mi querido Sterford, será un honor, estaré encantado. Entonces está decidido. Y así hicimos juntos aquel fatídico viaje. Te veré dentro de un rato. Cuídate. Cuando llegamos, nos separamos. Sterford se dirigió a explorar la ciudad y yo a ver a Peggotty y a su marido. Barkis estaba enfermo. Mi querido pequeño. Deje que le vea bien. Barkis se pondrá tan contento. Le sentará mejor que una pinta de linimento. ¿Cómo está Peggotty? Mal. Muy mal. Es el reuma y... ¿Quieres subir a verle, querido? Barkis, te traigo una medicina. Señorito David. ¿Es usted, señorito? Sí, soy yo, Barkis. Oh. Perdóneme, no puedo darle la mano. Pero si me agita la borla del gorro de dormir, hará las veces de saludo. Lamento verle en este estado, señor Barkis. Oh, sentiría pena de mí mismo. De no ser por cierta señora. Es la más servicial y la mejor de las mujeres, señor. C.P. Barkis. No, Barkis. Es cierto, señor. Tan cierto como que me llamo Barkis. Tan cierto como que los impuestos existen y nada es más cierto que eso. Un lugar agreste, ¿no te parece, Sterford? El mar ruge como si quisiera devorarnos. Ahí está. Es la pequeña Emily. Oh.
¿Cómo estás? Muy bien, señorita David. Es mi amigo Sterford. Sterford, te presento a Emily. Te he hablado de ella. Eras la amiga de la infancia de ese Cándido. Jugabais juntos y soñabais juntos. Él se iba a convertir en un gran escritor y tú en una dama elegante. ¿Le ha contado eso? ¿Cómo si no ibas a verlo? Eran sueños insensatos. Ahora soy mayor. ¿Y más lista? Eso espero. Cambiamos los sueños por la sensatez. Me pregunto si es positivo el cambio. ¡Señorito David! ¡Señorito David! ¡Ay, señorito David! ¡David! Nuestra pequeña Emily no es mi hija, señor. Eso tengo entendido, señor Peggotty. Pero de serlo, no podría quererla más. De eso estoy seguro. Resulta, señor, que hay cierta persona que conoce a Emily desde que su padre tuvo la desgracia de ahogarse. No es demasiado atractivo. Más o menos de mi complexión. Rudo. Con el aire de la gente del suroeste. Todo un marinero, pero en general un hombre bastante decente y de buen corazón. Bien, ¿y qué creen que ha hecho este bendito de Dios? Entregarle su corazón a nuestra pequeña Emily. De repente, una noche llegó con Emily que venía de trabajar. Él la acompañaba. Mirad, gritó con voz muy alegre. Esta va a ser mi esposa. Y ella añadió entre atrevida y tímida. Sí, tío, si no te opones. ¿Cómo me iba a oponer? Levantemos todas las copas. Oh, aquí tiene la suya, señora Gummidge. Por nuestra querida Emily y su Han. A la salud de Emily. Es preciosa y muy simpática esta Emily. Pero él es un poco bobalicón para ella, ¿no? ¿Mm? La casa es muy pintoresca y ellos también lo son. Es una nueva sensación haber venido. Al día siguiente cogí la diligencia para Blunderstone y fui al cementerio donde mi padre y mi madre descansaban uno junto al otro. La brisa en los árboles parecía hablar en susurros de los viejos tiempos. Aquellos tiempos felices antes de que mi madre se casara con el señor Murston. Y parecían susurrar algo más. Un nombre. El nombre de Dora Spenlow. Regresé a Yarmouth antes de lo que pensaba, con la mente embargada de ese nombre, que para mi febril imaginación era como un embrujo. Todo se hará según lo hemos planeado. ¡Cándido! Ya estás de vuelta. Nos hemos encontrado por casualidad. Es una criatura encantadora, una lástima que no haya estudiado. Escucha, Cándido. Si alguna vez pasa algo que nos separe, debes saber que siempre estarás en mi mente. Sterford. Hazme caso. Debemos hacer un trato. No va a pasar nada que pueda separarnos. Te he querido y te querré siempre. Bien. Bien. ¿Le gusta la música, señor Copperfield? Es muy hermosa. Señorita Spenlow. Esta pieza me gusta mucho, pero me pone triste. Dora. Mi querida, queridísima Dora. La amo. La he amado cada minuto de cada día y de cada noche desde la primera vez que la vi, Dora.
Sé que moriré sin usted. No me mate. Diga que también me ama. Diga que será mía. Sin el consentimiento de papá no me podré casar. Dora, lo que dices... Dora, queridísima mía, vayamos a pedirse. No es demasiado pronto, cuando te establezcas como abogado. Pero puedo tardar años y me muero de amor por ti. Debemos tener cuidado. Papá se enfadaría, estoy convencida. No te pongas triste. Nos veremos con frecuencia y puedes escribirme. ¿Puedo? Pero en secreto, siempre en secreto. Debes dirigir las cartas a Hetty, mi doncella. Dora, 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 mi ángel. Buenas noches, señor Wickfield. David, te presento al señor Waterbrook. ¿David? Señor. Vi a tu tía la semana pasada. Está bien. Ella siempre está bien. Supongo que querrás ver a Agnes. Allí la tienes. Gracias, señor. Ha sido como una hermana para él. Oh. Perdona. Trotwood. Agnes, qué alegría volver a verte. Tienes que contarme todas tus novedades deprisa antes de que nos interrumpan. Primero, ¿qué tal estás en el bufete? Segundo, ¿sigues escribiendo ese libro? Y tercero, ¿de quién estás enamorado? Respecto a lo primero, estoy muy a gusto en el bufete. En cuanto a lo segundo, me temo que nunca terminaré el libro. Y en cuanto a lo tercero, ¿qué te hace pensar que estoy enamorado? ¿Acaso no somos como hermanos? ¿Crees que no te conozco? ¿Puedo haber cambiado? Vaya, Trotwood. Creo que estás enamorado. Pero no deberías entregarte a esa pasión hasta terminar tu libro. ¿Por qué dices que nunca lo harás? Es una mezcolanza informe de apuntes y cuentos. ¿No tienen un tema en común? Bueno, sí. ¿Cuál? La vida moderna. Mi idea es convertirlo en una novela. Pero no sé cómo. No lo hagas. Déjalos como están. Llámalo cuentos sobre la vida moderna. Son pocos para un libro. Escribe otros. ¡Ah! Señorito Copperfield. Oh, bueno, debería decir señor Copperfield, claro está. ¿Uriah Heep? Es que lo otro sale tan natural. ¿Cómo está usted? Oh, estoy tan honrado, señor, de que se fije en mí estando en compañía de tantas estrellas del firmamento jurídico. Se siente uno aplastado por un sentimiento de extrema humildad. Mi padre... ¡Mire! Al parecer me reclaman. Sí, me disculpa, señorita. No, señor Copperfield. ¿Pero qué está haciendo aquí? Papá lo ha convertido en socio. ¿Es verdad? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Controla las debilidades de mi pobre padre. Las fomenta y ha conseguido aprovecharse de ellas. Papá incluso le teme. Por mi bien y por el de mi padre, sé amable con Uriah. Debo arrebatártela, Trotwood. Thank you.
Copperfield. Señor Spenlow. Menuda sorpresa, ¿verdad, hija mía? Ven, te presentaré a Sir George Dixon. George, ya te he hablado del señor Spenlow. Oh, encantado. Un placer. Querida, querida Dora. Ten cuidado. Si papá sospecha. No esperaba verte aquí. Papá ha querido que viniese. Y yo que me resistí, me quejé. ¿Has recibido mi carta? ¿La tienes? Estás muy loco. ¡Qué derroche de palabras! Te juro que ni siquiera he entendido la mitad. Trot. Dora, señorita Spenlow, ¿me permite presentarle a la señorita Wickfield? Agnes es la señorita Spenlow. Cuando iba al colegio en Canterbury, me alojaba con la señorita Wickfield y su padre. ¡Qué bien! ¿Ha llegado hace poco, señorita Spenlow? Ahora mismo. Disculpadme, señoritas. Copperfield, quiero presentarle a Sir George Dixon. Perdonadme. ¿Tiene alguna relación con Spenlow y Jorkins? Es de mi padre. Sir George le presenta David Copperfield. Es un placer conocerle. Encantado, señor. Sir George. Espera, Tradles. ¿Me perdonas un momento? Sí, claro. Dora, ¿qué te ha parecido la señorita Wickfield? Muy, muy agradable. Sí. Y es muy inteligente. Creo que de haber sido mi amiga hace años, yo ahora sería inteligente también. Tonterías. Ha leído muchísimos libros. ¿Qué libros? De poesía, de historia, de filosofía. Ha conseguido intimidarme. ¿A veces te he visto leer libros? Ridículas novelas románticas con duques y pasiones predestinadas al fracaso. No sé cómo has podido enamorarte de mí. ¿Cómo podía verte y no amarte? Supón que no me hubieses conocido. Supón que no hubiésemos nacido. ¿Qué piensas de ella? De la señorita Spenlow. ¿Y dices que no estás enamorado? ¿Qué piensas de ella? Lo sabe su padre. Entonces, ten cuidado. Fiesta tan maravillosa. Excepto que ni siquiera hemos charlado. ¿Ha oído algo? Me atrevo a preguntarle sobre el cambio en mi posición. Sí. ¿Qué persona tan respetable es el señor Wickfield? Oh, pero ha sido imprudente. Lo ha sido mucho. Este es un tema que no me atrevería a tocar con nadie salvo con usted. Habría habido pérdidas, desgracias y quién sabe qué más. Pero fui capaz de ser el humilde instrumento para su salvación. Y así me ha encumbrado a unas alturas que nunca hubiera soñado. Le felicito. Oh, gracias. ¿No pensará mal de mi humilde persona si le hago una insignificante confidencia? No. ¿No cree que la señorita Agnes Wickfield estaba preciosa esta noche? Sí, es cierto. Oh, gracias. ¿Por qué me lo agradece? Bueno, esa es la confidencia que me tomo la libertad de hacerle. Humilde como soy, señorito Copperfield, la imagen de Agnes Wickfield ha estado en mi mente durante años. Oh, señorito Copperfield, con qué puro afecto beso la tierra que mi Agnes pisa. ¿Sabe ella cuáles son sus sentimientos? Oh, ¿qué dice? No. No hay nadie que lo sepa. Ella es una criatura. Y no hay prisa de momento.
Tengo que trabajar hasta llegar a la cima. Ya habrá tiempo de familiarizarla con mis esperanzas. Cuando la oportunidad llegue. Yo voy por ahí a la ciudad. Yo por aquí. Oh, nos separamos aquí entonces. Si fuera tan gentil de guardar mi secreto y de no ir contra mi persona, lo entenderé como un favor personal. Oiga, usted es como un hermano para ella, señorito Copperfield. No querrá crear una situación violenta. Bien, le doy las buenas noches. Al principio, estaba demasiado molesto para pensar con claridad. Más tarde, cuando me centré lo suficiente como para poder reflexionar, consideré que lo mejor que podía hacer era no hacer nada, no revelar lo que había oído. A estas alturas puede que el lector esté empezando a crearse una opinión sobre la sensatez de mi razonamiento. Fue aproximadamente en esa época de mi vida cuando, mientras cenaba espantosamente mal con Traddles en su alojamiento, la casualidad hizo que me cruzara con otro viejo amigo. Por los tiempos del colegio. Por entonces. ¿Te acuerdas de cuando el viejo Creakle me pegó con la palmeta? Mi querido Traddles, el viejo Creakle te daba con la palmeta a diario. Era un animal contigo. Oh, puede que fuera así. Pero en aquel sitio también nos divertíamos bastante. ¿Te acuerdas de los cuentos que me contabas por las noches? Todavía. Debe de ser el casero. ¡Quiere cobrar el alquiler! ¡Buenas noches, señor McCover! ¡Señor McCover! ¿Qué tal está usted? Señor, es usted sumamente atento. Estoy en statu quo. ¿Y la señora McCover? Ella está también, gracias a Dios, en statu quo. Deme de mí. ¿Y los niños? Estoy encantado de poder decir que ellos asimismo disfrutan de salubridad. ¿Es posible? ¿Tengo el placer de contemplar otra vez a Copperfield? ¡Señor McCover! ¡Qué alegría volver a verle! ¡Mi querido Copperfield! ¡Señora McCover! ¡Señora McCover! ¡Señora McCover! Sí. Venga. Querida, aquí hay un caballero llamado Copperfield que desea reanudar su relación con usted. ¡Señor! Oh. Mi querido Copperfield. Esto es todo un lujo. Esto me recuerda a un periodo cuando yo y los míos estábamos en una posición más desahogada. ¿Están pasando momentos difíciles, señor McCover? He estado unos años en el negocio de la venta de maíz a comisión. No fue una actividad precisamente bien remunerada. No estaba bien pagada, señor Copperfield. Oh. ¡No! El señor McCover ahora no tiene un puesto de trabajo como es debido. ¿Sobre quién pesa esa responsabilidad? ¿Sobre quién? ¡Sobre la sociedad! Lo que el señor McCover tiene que hacer es arrojar el guante a la sociedad y decir con energía: mostradme quién lo recogerá, que el interesado dé un paso adelante de inmediato. Pero exactamente, ¿cómo se hace eso? Poniendo anuncios en los periódicos. Soy de la opinión de que lo que el señor McCover tiene que hacer para ser justo consigo mismo y ser justo con la sociedad es anunciarse en todos los periódicos. Mm-hmm. No. ¿Sí? No. ¿Cómo está Peggotty? Se irá con la marea. Está volviendo en sí. Yo me...
Yo... Varkis, querido. C.P. Varkis. No hay una mujer mejor en el mundo. Ha venido el señorito David. Oh. Varkis, ¿está dispuesto? Asumí la triste responsabilidad de informar al hermano de Peggotty de su pérdida. No podía imaginar que estaba a punto de enterarme de otra aún mayor. ¿Ham? ¿Ham, qué pasa? Ham, por Dios santo, dime qué pasa. Se ha escapado. La pequeña Emily. La esperanza y el orgullo de mi corazón. Se ha ido. Cuando vosotros, que me habéis querido más de lo que me merecía, cuando leáis esto, ya estaré lejos. Cuando deje mi querido hogar por la mañana, será para nunca volver. Si lo hago, será como una dama. Señor Peggotty. No es culpa suya, señorito Davy. No le he hecho a usted la culpa de nada. ¿Por qué iba a hacerlo? No le entiendo. El hombre se llama Sterford. Y es un granuja inmundo. ¿A dónde vas, Daniel? A buscar a mi querida sobrina deshonrada y a traerla. ¡No, Daniel, no! La buscaré por todas partes. Si algo malo me pasara, decidle que las últimas palabras que tuve para ella fueron: mi amor inalterable es para mi querida niña. Y la perdono. Fue el primero de una serie de grandes golpes que uno tras otro abrumaron mi joven existencia. El siguiente fue suave en comparación, aunque trascendental en sus últimas consecuencias, y comenzó de la manera más inocente con una visita al señor Macover. Mis queridos amigos, es posible que no estéis preparados para percibir el indicio de que algo ha surgido. Estoy a punto de hacerme un nombre en una de las ciudades de provincia de nuestra favorecida isla en relación muy estrecha con una de las profesiones más distinguidas. Por consiguiente, nos encontráis a punto de emigrar y sabréis perdonar cualquier pequeña incomodidad inherente a la actual situación. Mi familia puede considerarlo un destierro si así lo desea. Pero soy esposa y madre, y nunca abandonaré al señor Macover. No considero que sea un gran sacrificio enclaustrarme en una ciudad catedralicia. ¿Una ciudad catedralicia? Nos vamos a Canterbury. He llegado a un acuerdo en virtud del cual estoy comprometido y contratado por el señor Uriah Heep. ¿Uriah Heep? Para ayudarle y servirle en calidad de empleado de confianza. ¿Es que conoce al señor Heep? ¿Eh? Sí, señora, lo conozco bastante. Y siento que es mi deber prevenirles contra él. Mi querido Copperfield, estoy obligado a manifestarle que fue la prudente sugerencia de la señora Macover lo que nos ha traído a esta situación. El guante al que ella se refirió en aquella ocasión, lanzado en forma de anuncio, fue recogido por mi amigo Heep. ¿Su amigo? Se puede decir que así es como le considero. Conozco a Uriah Heep. Lo conozco desde que yo era muy pequeño. Es un ser mentiroso e intrigante. No. Tradles, confirma lo que digo.
Es un hombre que no goza de demasiada admiración en la profesión, pero al que se teme. Estas son opiniones que dan que pensar, sin duda, pero ciertos compromisos pecuniarios han sido contraídos por ambas partes. Grandes problemas debían ser rápidamente solventados. Era menester salir de ciertos embrollos. Resumiendo, lo único que... El señor Gibbs ha saldado todas nuestras deudas, señor Copperfield. Aunque queramos, no nos podemos volver atrás. Los Macover se marcharon a Canterbury como estaba previsto. Tenía noticias de Agnes con regularidad y, pese a que nada en sus cartas me daba especiales motivos para preocuparme por ellos o por ella, seguía intranquilo. Señor Copperfield, ¿quiere usted pasar un momento? Señorita Murston, tenga la bondad de mostrarle al señor Copperfield lo que me ha mostrado a mí. Si no me confundo, esta es su letra, señor Copperfield. Sí, señor. ¡Ja! Gracias, señorita Murston. No la entretendremos más. ¿Qué? Mi hermano y yo hemos venido a pesar de que ha perdido a su esposa hace un mes y está de luto, como puede ver. Jane Murston, ya basta. No hemos venido para hablar sobre mi dolor. Mi hermana tiene muchas más cosas que decir, señor. Su hermana, señor Murston, ya ha hecho su parte. Ahora es algo entre mi persona y el señor Copperfield. Muy bien. ¡Yo protesto! ¡Jane! ¡Pero el señor Copperfield ha tenido un comportamiento abominable! ¡Jane Murston! ¡Puedes callarte! Bien, señor Copperfield, ¿qué tiene usted que decir? No tengo nada que pueda decir, señor. Excepto que toda la culpa es mía. Dora... Señorita Spenlow, así debe llamarla. La señorita Spenlow fue convencida por mí para que consintiera en este secreto y ahora lo lamento. Pero mi amor es mi única excusa. Le ruego que no se atreva a decirme que ama a mi hija, señor. ¿Cómo justificar mi conducta si no lo hago? ¿Cómo justificar su conducta si lo hace? ¿Ha considerado cuán joven es mi hija? ¿Cuán joven es usted? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Cuántos años deben pasar para que pueda ganarse la vida como abogado? Está mi libro, señor. ¿Libro? He escrito un libro. ¿Se va a publicar? Puede que me paguen muy bien por él. Oh, ¡qué idea tan disparatada! Señor Copperfield, me ha dejado usted sin palabras. Consulte con sus amigos, sus familiares, con gente con algo de experiencia de la vida. Pídale su consejo y mientras tanto, en ningún momento se pondrá en contacto con mi hija. ¿Lo he dejado suficientemente claro? Sí, señor. Con su honor... ¿De caballero? Con mi honor de caballero. Con cuidado, mantenga los ojos en lo que hace. Había decidido ir a Kent a ver a mi tía. Imaginaos mi asombro cuando la encontré esperándome en mis habitaciones. Mi querida tía... ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Trot! ¿Cómo estás? Bien.
Señor Dick, ¿qué tal está usted? Yo muy bien, hijo. Tía, ¿no estarías más cómoda en el sofá? No. Prefiero sentarme sobre mi propiedad. Como gustes. Bien. Trot, ¿crees que hay que ser firme e independiente? Sí, lo creo. ¿Qué opinas? Creo que sí. Entonces, ¿por qué crees, mi amor, que Betsy Trotwood prefiere sentarse en lo que es de su propiedad? No lo sé. Porque es todo cuanto tiene. Porque está arruinada. ¿Arruinada? Betsy Trotwood tenía cierta propiedad. En contra del consejo de su asesor, y me refiero al señor Wickfield, hizo una inversión en una mina de oro y perdió. Luego invirtió en una operación financiera y volvió a perder. Invirtió finalmente en una operación marítima, se hundió y se fue directamente al fondo. He estado considerando los hechos, señor Copperfield. Y he estado hablando del asunto con el señor Jorkins. Y a primera vista no veo motivos, es decir, motivos legales para cancelar el acuerdo que firmó con su tía o para devolverle el dinero por su aprendizaje, si el hacerlo dependiera solo de mí. Pero ya conoce al señor Jorkins. Spenlow, estaba... Volveré más tarde. ¿Le importa que les ponga el asunto directamente al señor Jorkins, señor? Por supuesto que no me importa. Pero le ruego que me disculpen. Tengo una cita en el despacho del Lord Canciller. Debo irme. Lamento no poder apoyarle en su propósito, Copperfield. Y yo también tengo una cita importante en el banco. Señor, señor. Mi tía ya no puede darme una asignación. Si me veo forzado a seguir trabajando aquí sin un salario, ¿cómo voy a vivir? Lo entiendo todo, Copperfield, no le quepa duda. Pero si el señor Spenlow se opone... Personalmente no se opone, señor. ¿Personalmente? Personalmente. Oh, pero le aseguro que sí que se opone. Me temo que es inútil. Y ahora insisto en que tengo una cita en el banco. Bueno, si no quieren, no lo harán y no hay nada que hacer al respecto. Por consiguiente, estudiemos el problema de Betsy Trotwood y veamos cómo están las cosas. Señor Dick. El señor Dick tiene sus 100 libras anuales, gracias a Dios. Yo tengo algo en efectivo y la casa, eso está... Tendrás que alquilar la casa, tía. Siéntate. Hay una habitación pequeña arriba para el señor Dick. Sí. Y para ti, mi habitación. Bueno. Yo dormiré en el sofá. Con respecto al dinero, bueno, está mi libro. Si consigo que me paguen bien por él, podría librarme del bufete y además casarme con Dora. ¡Trot! ¡Oh, Trot! ¡Cállate! No me digas que crees estar enamorado. La adoro con toda mi alma. ¿Adora Spenlow? Será una niña fascinante, supongo. Oh, sí. Nadie puede hacerse una idea de cómo es. No, es tonta. ¿Tonta? No, es anodina. ¿Anodina? Lo pregunto por pura curiosidad. En cualquier caso, tenemos que afrontar los reveses y no dejar que nos asusten. Debemos ajustarnos a las circunstancias, olvidar los infortunios, Trot. Fui a Kent. Solucioné rápidamente el asunto de la casa y luego me dirigí a la del señor Wickfield, donde había sido invitado a cenar con él y con Agnes. ¡Oh, mi querido Copperfield! ¡Señor Macrover! ¡Tanto me alegro de ver! ¿Qué le parece la abogacía, señor Macrover? ¿Le va bien?
Y para un hombre que posea grandes dotes de creatividad, resulta restrictiva. La correspondencia de carácter profesional no le permite a la mente remontar el vuelo con ninguna forma de expresión elevada. Supongo que la señora Macover está bien. Oh, muy bien, gracias a Dios. Y estaría encantada de recibirle bajo su propio techo. A la espera de una oportunidad para tener un mejor domicilio, ocupamos la humilde morada que antes dio cobijo a mi empleador Hip y a su madre. ¿Qué? ¿Y dónde vive Uriah? Aquí. ¿Y su madre? ¿En esta casa? Trotwood. El verla me hizo olvidar en el acto a Uriah Heep y todos sus manejos. No podía pensar en sus problemas, solo en los míos. Creo que me voy a volver loco, Agnes. Estoy perdidamente enamorado de ella. No puedo comer ni dormir pensando en ella. Y su padre no me permite verla. No puedo escribirle. Si hubiera algún atisbo de esperanza, pero no lo hay. Mi espíritu está abatido con esta situación. Me quiero matar. Oh, tirarlo todo por la borda, llevarla conmigo y fugarnos. Deja de hablar así porque me torturas. ¿Te torturo? ¿Y eso por qué? Agnes, ¿qué ocurre? ¿Por qué no puedo hablar, hermana? Te lo ruego. Dímelo. No quiero oírte hablar de cosas descabelladas e imposibles, Trot. De llevártela y fugaros. De arruinar tu vida y la de ella. De dejar a todas las personas que te quieren. Querida Agnes, ¿crees que haría eso? No lo sé, Tro. ¿Abandonar a mi tía, a quien debo tanto? Nunca. Aunque no te niego que algunas veces, por la noche, cuando no puedo dormir, me parece oír la voz de un demonio que me susurra. Si tuvieras valor. No fue hasta que Uriah y su madre se reunieron con nosotros para cenar que me di cuenta de hasta qué punto ejercía su nefasto poder sobre aquella familia. No fue sin pesar que observé la frecuencia con la que el señor Wickfield llenaba su copa. Nos retiramos, señora. No te quedes hasta muy tarde, papá. Y ahora, rara vez tenemos aquí a nuestro amigo, y por eso propongo darle la bienvenida con un brindis. Señor Copperfield, a su salud y felicidad. Y ahora, mi querido socio, bebamos todos por Agnes Wickfield. Porque Agnes Wickfield es, sin ninguna duda, el ser más divino de su sexo. Espero estar hablando entre amigos. Ser su padre es todo un orgullo
espero ser su marido. ¿Qué? ¿Qué? Siéntese, Wickfield. Si digo que tengo la ambición de convertir a su Agnes en mi Agnes, tengo el mismo derecho que otro hombre. Y juraría que tengo incluso más derecho. ¿Eso cree? ¿Eso cree? ¡Señor Wickfield! ¡Suélteme! ¡No! Tenga cuidado, Wickfield. Ese hombre es mi torturador. Poco a poco ha robado mi nombre y mi reputación, la paz, la tranquilidad, mi casa, mi hogar. Yo soy quien ha mantenido su nombre y su reputación, la paz y la tranquilidad y su casa y su hogar. Señor Wickfield, piense en Agnes. Piense en su hija. ¿Qué ocurre? He oído... Vamos, papá. Ya lo pondremos todo en orden mañana. El señor Wickfield sabe lo que le conviene cuando no está ebrio. ¿Alguna vez ha cogido una pera antes de que madurase, señor Copperfield? ¿No? Pues yo lo he hecho. Pero ya madurará. Solo hay que cuidarla. Yo esperaré. Tenga cuidado, Copperfield. Yo podría acabar con usted. Y a Wickfield, oh sí, hacer que lo encarcelaran. ¿Lo haría? Lo haría. ¿Quiere preguntárselo? ¡Hágalo! ¿Quiere preguntarle? ¿Quiere preguntarle por los diamantes en Richmond? Despreciable mentiroso. Eso es lo que es. ¿Puedo hacer algo? ¿Yo? ¿Que te abrumo con mis penas? No. Agnes, nunca te sacrificarías por un sentido del deber. ¿Nunca le ofrecerías tu mano a ese hombre? Me mataría antes de hacerlo. Es más, creo que nunca le ofreceré mi mano a ningún hombre. Fue entonces, en aquel momento, que supe, aunque vagamente, cuáles eran mis auténticos sentimientos por ella. No dije nada. ¿Qué podía decir? En cualquier caso, la mano del destino estaba a punto de intervenir. El carruaje. Sí, es papá. Ya, ya. Muerto. El corazón. Este es el contrato de aprendizaje que usted firmó con el señor Spenlow. Ahora que él... Ha muerto, señor Jorkins. Usted lo ha dicho, sí. Ahora que él... Lo que usted ha dicho. Este contrato se da por terminado. Se rescinde así como su empleo aquí. En circunstancias normales, su tía tendría derecho al reembolso de parte del dinero que invirtió con nosotros, con el patrimonio de... Del fallecido, señor Jorkins. Exacto, sí. De quien usted ha dicho. Pero las circunstancias no son, muy a pesar nuestro, normales, nada normales.
No hay dinero. Tiene que haber algo. Ni un penique. El señor Spenlow, al parecer, había estado gastando más dinero del que ganaba. ¿Está la casa? Alquilada. ¿El carruaje? Alquilado. ¿Qué va a ser de la señorita Spenlow? Gracias, señor. ¿Dora? ¡Dora! No hay dinero. No sé qué va a ser de mí. Dora. Si me abandonas ahora, me moriré. Sé que me moriré. Con este anillo yo te desposo. Con este anillo yo te desposo. Con mi cuerpo yo te venero. Con mi cuerpo yo te venero. Y con todas mis posesiones yo te doto. Y con todas mis posesiones yo te doto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Contento ahora, chico loco? Feliz. Feliz. Soy muy feliz. ¿Pero era feliz? Vendí mi libro. No me dieron mucho dinero, pero sí el suficiente. Dora y yo habíamos alquilado una casa al norte de Londres. Mientras, mi tía y el señor Dick se quedaron en mi antiguo alojamiento. Teníamos una criada muy negligente llamada Mary Ann, cuya carta de recomendación resultó ser una obra de ficción mucho mejor que cualquiera que yo me atreviera a escribir. Nuestros gastos eran enormes y nunca teníamos nada en casa. Siempre salen mal. Horribles facturas, horribles números, nunca salen como yo quiero. Me dan dolor de cabeza y tú no me ayudas. Eres un mal marido. ¿No es un lío espantoso? Un poco sí, mi amor. Me ocuparé de ello mañana. ¿Por qué no ahora y me enseñas? Porque voy atrasado con mi trabajo. Creo que te importan más tus horribles libros que yo. Dora. De haber podido casarte con uno de tus libros, lo habrías hecho antes que conmigo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que con esto me gano la vida? Si no puedo tener paz para escribir, nos moriremos de hambre y mi tía con nosotros. ¡Dora! ¡Dora! ¡Mary Ann, llaman! La he encontrado. He encontrado a mi querida niña. Lo ha abandonado. ¿A Sterford? Sí, a él. Hizo sola su triste recorrido hasta Londres, estando a las puertas de la muerte. Señor Peggotty. Oh, vivirá, señor. Se recuperará. Pero cuando se sintió a las puertas de la muerte, escribió a Yarmouth y me lo comunicaron. ¿Dónde está ahora? Aquí, señor, en Londres. Aún está débil y delicada, pero yo la cuidaré. Y cuando esté bien, me la llevaré lejos, muy lejos. He tenido noticias de Yarmouth hoy.
Él va a ir allí, en ese barco de la compañía Grimby, a recogerla. ¿Podría usted ir allí, señor? Por supuesto, señor Peggotty. Lo que quiera. ¿Podrá decirle que mi sobrina no volverá a mirarlo a la cara ni soportará su presencia? Lo haré. Viajé toda la noche en medio de una furiosa tormenta. La lluvia racheada azotaba la costa y caía como una cortina de acero. Para cuando llegué a Yarmouth, el temporal por fin había amainado. ¡Señorito David! ¡Peggotty! ¡Oh, David, mi querido niño! ¿Qué le trae por aquí? No ha mandado recado. ¡Oh, santo Dios! ¿Qué pasa? Ha venido a buscarle a Sterford. ¡Oh, Dios bendito! Peggotty, ¿qué ocurre? Su barco zozobró en medio de la tormenta, cerca de la costa. Yo vi cómo se bamboleaba y se estrellaba como una criatura desesperada y enloquecida. Luego vino una ola alta como una montaña y lo hizo pedazos. Parecía que estaba dormido, como lo había visto tantas veces en el colegio. Fue un gélido invierno de frío implacable. Dora estaba constantemente enferma y con frecuencia postrada en cama. Fue entonces cuando una mañana recibí una carta con la conocida y exuberante letra del señor Macover. ¿Marianne? Querida tía, ¿grandes? Oh, ha recibido lo mismo. Pasad. Muy secreto y confidencial. Mi querido Copperfield, lo que tiene en la mano es la explosión de un volcán largamente reprimido. El resultado de una lucha interna que es más sencillo de concebir que de describir. Pero ahora la lucha ha terminado. No pienso quedarme cruzado de brazos hasta que haga reventar en pedazos a esa odiosa serpiente. ¡Uriaje! El señor Macover nos emplaza en Canterbury. Y allí estaremos. Ya está aquí. Damas y caballeros, confío en que dentro de poco sean testigos de una erupción. Señor Copperfield, señor Traddles, no lo olviden. Cuando dé la orden, saltan. Tenga la bondad. Vaya. Qué sorpresa tan agradable. Ver a tantos viejos amigos. ¿Qué hace que no está en su mesa, Macover? ¿A qué espera? Dese prisa, enseguida hablaré con usted. Si existe un bribón en este mundo con quien ya haya hablado demasiado, ese bribón se llama Heep. Señor Wickfield, tendría la bondad de contarles a los presentes lo que, en un momento de auténtica desesperación y de oscuridad profunda en el alma, me confió. En resumen, las circunstancias relacionadas con la pérdida de los diamantes Richburg. Esas valiosas joyas me fueron confiadas por un cliente, Sir John Richburg. Por orden suya las llevé a Londres para ser vendidas y en Londres yo las extravié. No. Usted estaba borracho, señor Wickfield.
Y o bien las perdió o le fueron robadas. ¡Robadas! Los presentes me harán la merced de retener esa palabra. Como un insensato, en lugar de acudir a mi cliente y exponerle los hechos, con franqueza intenté ocultar la pérdida. Tuve que pedir prestado el dinero para pagarle a Sir George. Papá, ya basta. No, debo continuar. Entonces siéntate, te lo ruego. Quédate a mi lado. Los intereses del préstamo eran agobiantes. Pronto me vi metido en deudas. Al final, para mantener el secreto, fui tan loco que le pedí dinero prestado a mi propio pasante, Uriah Heep. Desde entonces estoy en sus manos. Querido padre, basta. Los presentes, tal vez en este punto, quieran considerar una interpretación diferente a la interpretada por el señor Wickfield. Las joyas fueron robadas. Robadas por el trascendental e inmortal hipócrita y perjuro Heep. Habla usted demasiado, Macover. Pesadas palabras y huecas. ¿Dónde está su prueba? El consumado bribón, el insufrible rufián, el sempiterno mentiroso y estafador, el disoluto granuja Heep demanda pruebas. Y yo digo, Heep, aquí está la prueba. ¡Esa es mi caja fuerte! ¿Cómo te atreves a tocarla? Uri, sé humilde. Uri, sé humilde, hijo ¡Sal mío. De aquí, madre! ¡Sé humilde, hijo mío! ¡Debes llegar a un acuerdo! ¡Te digo que te calles! Yo les daré una lección de humildad. ¿Seguro? ¡Es el momento! ¡No te acerques, Macover! ¡Te aplastaré por esto, Macover! ¡Te voy a matar! ¡Sé humilde, Uri! Mi hijo Uri quiere ser humilde. No hagan caso de lo que dice, buenos caballeros. ¡Cállate, madre! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Oh! Los diamantes Lisburg. ¿Cómo lo sabías, Macover? ¿Quién te dijo que estaban ahí? No quería perjudicarte, Uri. ¡Me has traicionado! No, nunca. Yo no dije nada. Yo solo quería ver qué aspecto tenían en mi cuello. Solo saqué las joyas un momento y me las probé. Es lo cierto. Y yo estaba cerca, sabiendo lo que estaba viendo. Solo fue un momento, pero suficiente para demostrar por ventura para todos esta monstruosa estratagema y, resumiendo, probar su culpabilidad. ¡Ay, Dios santo! Siempre le he odiado, Copperfield. Siempre ha sido una revista. Y siempre ha estado en contra mía. Todo está aquí. Cada penique que desfalcó y robó lo escondió todo. Oh, ¡mi propiedad, Trot! ¡La he recuperado! Pero dijiste que la habías perdido. Me lo tenía todo invertido aquí con el señor Wickfield. Pensé que había sido él quien se lo había llevado. Por eso guardé silencio. Por eso inventé esa historia. Fue muy noble por su parte, señora. Salvó su reputación. Que es igual que decir que le salvó la vida. ¿Está durmiendo? Sí. ¿Cómo podría agradecérselo? Unas personas a las que Debbie conoce, amigos de Yarmouth, se marchan a Australia dentro de nada. ¿Australia? ¿Australia? ¿Podrían ir en el mismo barco? ¿Qué les parece la idea?
Sin capital, ¿cómo vamos? Para nosotros el problema es el capital. No tenemos nada. Pero su marido nos ha prestado un gran servicio, señora McComber. Si carecen de dinero, cuenten conmigo. Yo, señora, como un regalo no puedo aceptar. El señor McComber es muy orgulloso y sin embargo, si una cantidad suficiente nos pudiese ser adelantada a un interés del 5% anual, por ejemplo, a modo de crédito personal y con pagarés a 12, 18 y 24 meses, respectivamente, para darnos tiempo hasta que surja algo... ¡Sí! Tengo el firme convencimiento de que Australia será la auténtica esfera de acción para mí y los míos. Yo digo que algo realmente extraordinario surgirá en esas agrestes y lejanas costas. Ahora abordaré un acontecimiento tan doloroso que desde el principio de esta narración ha tenido una preponderancia cada vez mayor a medida que ésta avanzaba, como un árbol alto en una planicie que proyecta su sombra sobre todas las cosas. ¿Dora? Había sido la criada, Marianne, quien nos había robado y había huido dejando a Dora sola, presa del terror y la angustia. ¡Dora! ¡Dora! Dora. Volveré mañana a primera hora, pero si hay algún cambio, mándeme a buscar de inmediato. Querida tía. Querido. A lo largo de los siguientes días empeoró. Deseaba con insistencia ver a Agnes, así que le mandé un recado a Canterbury.
bendito y misericordioso Salvador, el más grande y eterno juez, líbranos del dolor en nuestra última hora porque ninguno de los sufrimientos de la muerte provienen de ti. Te rogamos con todo nuestro corazón, Dios Todopoderoso, que acojas en tu seno el alma de nuestra querida hermana, cuyo cuerpo ahora recibe cristiana sepultura. Polvo eres y en polvo te convertirás. Huí de la fría tumba donde reposaba mi esposa, de la tía a quien le debía mi propia existencia y de la mujer que era dueña de mi corazón. Durante 3 años vagué por Europa hasta que finalmente me establecí en Suiza. Escribí más libros. Mi fama y mi reputación crecieron. Pero no tuve intención de dar por terminado el exilio que había elegido hasta que un día la pesadilla de mi pasado volvió a surgir ante mí. Allí estaban Murston y su hermana, con una joven inglesa y su acompañante a quienes yo conocía. Señorita Horton, señorita Skeggs, les pido disculpas por esta interrupción tan poco correcta. Señor Copperfield, ¿nos haría el honor de acompañarnos? Gracias. Quisiera presentarle a... El señor Murston y su hermana son viejos conocidos para mí. Meros conocidos lejanos. Creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿no, señor Copperfield? No, señora. No es así. Otra vez no. Nunca más. El señor Murston es mi padrastro. Convenció a mi madre para que se casara con él. Quería su fortuna, aunque era muy pequeña. Tenga cuidado, señor. Eso es lo que es este individuo. Un calculador y despiadado cazafortunas. Sin honor, escrúpulos ni piedad. ¡Cállese! He estado callado demasiado tiempo. Ya no volveré a callarme. Edward, vámonos. ¡Cállate! Intimidó y acosó a mi pobre y débil madre y la llevó a la tumba. Sí, era débil. Pero no fui yo quien se aprovechó de su debilidad. Fue su propio hijo quien consumió toda su fuerza vital con su brutal comportamiento e inoportunas exigencias. Usted la mató de forma tan deliberada y despiadada como si le hubiera clavado un puñal en el corazón. Repita eso en Inglaterra, señor. Repita eso en un lugar donde no pueda eludir las leyes por difamación. Haré algo mejor que eso. Lo escribiré. Tengo una cierta fama. La usaré. Me aseguraré de que usted sea mucho más conocido que yo. Conocido universalmente como el malvado ladrón y asesino que es. Edward, vámonos. No había transcurrido ni una hora cuando estaba en mi mesa escribiendo esta narración. A medida que terminaba un folio, no, una frase, cada palabra, la oscura noche de mi infancia se iba desvaneciendo hasta que por fin salía a la luz como un hombre. No pude terminarla. El final, fuera el que fuera, feliz o triste, no estaba en Suiza, sino en Inglaterra. ¡Señorito David! No.
¿Cómo está Agnes? Bien, muy bien. Tan buena niña y hermosa como siempre. Si supiera mayores elogios, se los otorgaría. ¿Tiene admiradores? Muchos. Ha podido casarse 20 veces desde que te marchaste. ¿Y por qué no lo ha hecho? Me imagino que tiene un compromiso. ¿Quién es el hombre? Nunca se ha confiado a mí, pero creo saber quién es. Creo que conozco a ese hombre muy bien. Bueno, ¿piensas ir a Canterbury a verla? ¿Estás segura de que me recibirá? Señor Dick, ¿cuál es su opinión? Alquilar un caballo y galopar hasta Canterbury mañana. Agnes. ¡Ah, Trotwood! ¡Eres tú! ¿Realmente eres tú? Sí. Tienes buen aspecto. Tú también. ¿Estás? Agnes. Si me marché fue por... Sé por qué te marchaste. ¿Lo sabes? Sí. Creo que lo sabes todo sobre mí. Todo es posible que no. Me marché. Me marché amándote. Estuve lejos amándote. Y ahora vuelvo amándote. ¿Sabías eso? Sí. He guardado mi secreto mucho mejor que tú el tuyo. ¿Tu secreto? Te he amado toda mi vida. Querido, queridísimo Trot, hay algo más que tengo que decirte. La noche que Dora murió, habló conmigo. Yo estaba con ella al final. Ella me hizo una última petición. Me pidió que algún día ocupara su lugar a tu lado. Lo harás. Lo haré. Aquí concluyo esta narración. Aquí, con Agnes a mi lado. Agnes, Agnes. Agnes, que sigas a mi lado cuando mi vida concluya. Cuando la realidad se desvanezca en mí, como las sombras de esta historia, que aún te encuentre a mi lado.